Oficialismo peronista. Oficialismo peronista. El pueblo no cambia de ideas. Sigue las banderas de Evita y Perón. Es vivir y escuchar la historia del pueblo peronista. Percibir y sentir los latidos de sus deseos. Es la revolución justicialista. Es el credo filosófico peronista. Es el dogma ideológico justicialista. Es el pueblo de Perón, un pueblo de tercera posición justicialista. Evita Perón siempre nos dijo: nunca olvides que lo único que un gorila falso, profeta, sea de izquierda o derecha, te puede dar, siempre es más angustia, siempre más dolor, miseria y muerte. Y hoy quiero tocar un tema que nos lleva más o menos por acá, por estas zonas, de la existencia argentina, la existencia peronista, si se quiere, la existencia humana. Y lo titulamos este primer bloque como la incultura política por abandono, a cambio de una suerte de seducción mediática, ¿viste? Compañera y compañero, esta es una realidad que no podemos eludir y que estamos viviendo, ¿no? Y entonces, todo o toda pusilánime, el que opine sobre la historia de la patria argentina o el peronismo y la revolución justicialista, o apoya los mitos y fantasías gorilas trabajando para este plan yanqui, anglosionista. Y digo, a veces a veces repugna la náusea que te provoca todo esto. Asimismo, ayer escuché por la pantalla del C5N un señor que no es crítico de espectáculos, como lo es nuestra extraordinaria Nora Lafond, la señora Nora Lafond, con mayúsculas, que te puede hablar de cine, teatro, literatura, arte plástica, sin ningún problema, con criterio, con apreciación, que puede distinguir entre una obra de arte y lo que no es una obra de arte, ¿sí? Si no, escuché a un señor que es un narrador de chismes sobre las circunstancias escandalosas y prostibularias de las mediocridades mediáticas de lo que llaman la política, que no sabe qué carajo es, ni los políticos, ¿no? Que nada tienen que ver con el arte, la cultura, las artes escénicas, visuales, plásticas. Este señor siempre surgió de la mano de Lucho Avilés, me refiero a Jorge Rial, en la mano de Lucho Avilés, con los chismes, con las pelotudeces que promovían las pobres chicas que explotaban la red de trata de Ruso Sofovich, de Gerardo Sofovich, de Jacobo Winograd, que andaba dando vuelta con un álbum de chicas que explotaban en los hoteles. Estos eran los chismes que este tipo, este análisis de espectáculo que hacía este tipo, ¿no? De la gran cultura argentina, jamás escuché a esta persona opinar de la gran cultura argentina, de la gran cultura que nosotros tenemos en todo lo largo y ancho de nuestro país, que es extensísimo. Calcule que hay casi 13.000 kilómetros desde la Quiaca a Tierra del Fuego. Y no puedes reducirte a la opinión de un estúpido, ¿sí? Que nunca más nadie opina de la gran cultura argentina, por eso me refiero a Nora Lafond, que es extraordinaria. Jamás escuché a esta persona opinar, analizar con fundamentos o promover a Jorge Rial una obra de teatro, cine. Solo chismes de saltimbanque del ámbito vulgar de lo decadente. Siempre, siempre por el mismo lugar. Y entonces, sumada a una club de comediantes tragicómicos que maneja el comisario político de C5N, que es Javad Lubavitch, una trupe de comediantes, ¿sí?, de tragicomediantes, sin base en la ciencia política, pues no tiene ningún criterio político. O sea, la ciencia política existe, es una ciencia, se tarda casi 6 años en estudiar en la Universidad de Buenos Aires o en cualquier otra universidad de la Argentina.
No es un chiste la ciencia política para que opine cualquier idiota. A este mediocre lo escuché opinar sobre el peronismo diciendo que es un partido de derecha, cuando no tiene nada más puta idea de que el peronismo, la revolución justicialista, el tratado ideológico justicialista, así como la tercera posición filosófica en el plano político internacional, precisamente, y valga la redundancia, es una tercera posición distinta al capitalismo de la década del siglo XIX, de la década del siglo del 1700, años 1700, cuya obra literaria, conceptual, es La riqueza de las naciones de Adam Smith, o del marxismo, la segunda posición, nacida ahí por el 1884, en el siglo 19, ¿sí?, con la obra también filosófico-política de Carlos Marx y Engels, que se llama El Capital. Pero este tipo no tiene idea de que existe un tratado filosófico justicialista que es la comunidad organizada, y es una tercera posición distinta al capitalismo y al marxismo. Por lo tanto, el peronismo no es ni de derecha ni de izquierda, es justicialismo. No es de centro tampoco, no hay un centro donde haya nacido justicialismo. Es una tercera posición, distinta a la derecha y a la izquierda. Una tercera posición. No es tercera vía tampoco, tercera posición. ¿Se entiende? Y a este tipo tenés que escuchar diciendo que el peronismo es un partido, cuando es un movimiento revolucionario. Todavía no se enteró este idiota de que es un movimiento revolucionario. Un poco seguramente influenciado por una familia de clase media que hablaba Arturo Jaureche, que no se sabe qué es. Tiene una maceta en la casa, se piensa que porque tiene una maceta con tierra son estancieros. Unos ricos pobres, mamitos enjaulados con berretín de zorzal, ¿no? Como siempre defiendo el derecho de opinar, siempre defiendo, todo el mundo tiene derecho a dar una opinión. Pero créanme que no estoy obligado a respetar una opinión sin fundamento, una blasfemia, una mentira o una estupidez ofensiva. Defiendo a rajatabla el derecho humano a la opinión. Todo el mundo tiene derecho a dar una opinión. Y no puede ser censurado porque no estamos en la época de la Inquisición. Pero nadie está obligado a respetar esa opinión que se expresa con el derecho, o sea, protegida universalmente por el derecho de opinar. Yo no estoy obligado a respetar una opinión sin fundamento, una blasfemia, una mentira o una estupidez ofensiva. De modo que sugiero que se pongan a estudiar para establecer criterios, ya que tienen la virtud de manejar, de tener un programa de televisión diario, sobre todo cuando su oficio es la vida facilista, comentando los escándalos de su mundo del rating, sin ética como sea, ¿sí? Quiero aclarar entonces, que esto que refiere como peronismo ha sido un proceso histórico revolucionario comenzado el 4 de junio del 43 a Perón, a través de una etapa doctrinaria, que todas las revoluciones que existieron en el mundo tienen cuatro etapas. La primera es la etapa doctrinaria, preparación humana y técnica de un proceso revolucionario. Un movimiento revolucionario tuvo un proceso revolucionario y un estatuto revolucionario, ¿sí?, que luego se convirtió en la Constitución Nacional de todos los argentinos, la Constitución Nacional del 11 de marzo de 1949. Pero este periodo de dos años y medio, a Perón le costó recopilar toda la demanda política que el pueblo tenía en los diferentes lugares, barrios, los pueblos de todo el país. Recorrió solo en la provincia de Buenos Aires 32.742 kilómetros. Están las fotos que testimonian esa epopeya de hacer la preparación humana, de reunirse en plenarios con la gente y recoger las demandas políticas, que luego con la preparación técnica de esas demandas políticas pasaban a formar parte del primer plan quinquenal de gobierno para 5 años de trabajo. Esa preparación humana le llevó 2 años y medio, desde el 4 de junio del 43 al 27 de septiembre del 45, cuando dijo, bueno, vamos a hacer una prueba, ya que hemos hecho todo el proceso de preparación humana, hagamos una movilización para que vengan todos los jefes de prédica. Ellos le decían predicadores, jefe de prédica de los
de cada ámbito donde se coordinaron los elementos de demanda política, la documentación que el pueblo acercaba, proponiendo planes de vivienda, proponiendo fábrica, proponiendo agricultura, todas las políticas públicas que a ustedes se pueda ocurrir provenían del pueblo. Del pueblo es el que opinaba. Lo que pasa es que estos idiotas que están sentados en un canal de televisión piensan que el pueblo es idiota, que es una manada de animalitos que puedan ser llevados de un lado para otro. Entonces, por eso tienen la confianza de decir boludeces, o se sienten en el derecho de decir pelotudeces. Pero bueno, el pueblo es otra cosa, es otra cosa. Bueno, Perón recogió todo eso desde el 4 de junio del 43 al 27 de septiembre del 45. Para ser más preciso, tomando una fecha anterior, el 12 de abril del 43, en los talleres de confección, el taller de confección de la firma Muñoz, de Cerrito y Alsina, ahí hizo el primer plenario con el barrio de Balvanera de la ciudad de Buenos Aires, donde en ese taller de confección de la casa Muñoz, que es una sastrería Muñoz, donde la propaganda decía donde un peso vale dos y compañía, bueno, ahí en un taller de casi 20 metros por 60, un taller de confección, Perón recibió la demanda política de una parte del pueblo de la capital federal, ¿no? Ahí el 12 de abril del 43. Y el 4 de junio, bueno, puso en marcha todo esto que previamente había acordado con el grupo del GOU, el grupo de oficiales unidos que hicieron la revolución del 4 de junio del 43. Y dije, nosotros vamos a tomar el gobierno, vamos a hacer la revolución, y usted, le decían los coroneles, dedíquese a hacer todo el proceso ideológico que nos propuso. Y Perón se dedicó a hacer eso. Y esta gente, como no entendía bien con el proceso que había que hacer, todavía hoy volvimos de vuelta a dictar política, a presentar candidatos, veo dando vuelta a Tolosa Paz, con el otro, con Culfa, dando vuelta por ahí, un montón de boludos más, que son los se creen que son mesías, ¿viste? No mesiánicos. No se sabe, se piensan que son Moisés, que los va a liberar al pueblo de la opresión egipcia. Entiendo, asumen roles de mesías, roles mesiánicos, o que piensan que la gente estará, entonces les llevan soluciones. Como la gente no pudiera pensar, sufren un grado de deterioro mental que no... Yo creo que el deterioro mental lo tienen ellos, ¿eh? Bueno, entendieron todavía que es lo que hay que hacer. Que es vivir dentro de la situación del pueblo y colaborar en un proceso colectivo, porque la conducción política es un sujeto colectivo, no es individual. El caudillismo, sí, que es un oficio, es individual. Entonces tenemos caudillos para poder llenar la cancha de River, sí, pero no tenemos conductores. No tenemos conductores. Y creo que ha llegado el momento de ir pensando en la formación de conductores, de cuadros políticos de conducción. Y ayudarnos para poder ayudar al pueblo a organizar la demanda política que tiene, que todos saben en el barrio qué es lo que hace falta. Todos saben, hasta menos inadvertido, con la mínima instrucción que tenga, qué es lo que saben. ¿Saben por qué? Porque el pueblo usa el sentido común, que es el más común de los sentidos. Y esto, boludo, va con formulaciones, discursos, que es podrido de ver estos tarados, que son todos liberales, gorilas liberales, haciéndose los peronistas. Y después, cuando están en el gobierno, hace cualquier desastre, como Culfas, que le regaló 2.700 millones de pesos al hijastro de Rosendo Fraga, que había sido el presidente del Banco Central, el Banco de Nación, durante el gobierno de Mauricio Macri, ¿sí? Y fue el que le prestó 450 millones de mangos a Vicentico, todavía estamos esperando que lo paguen. Y por la duda, también ese ministro le regaló a Galperín, el dueño del Mercado Libre, un subsidio por el cual pagaban, estaban exceptuados del 87, 90% de los aportes jubilatorios de otro montón de impuestos. Eso lo pagó el pueblo argentino, gracias a Matías Culfas.
Entonces, no entiendo, o sea, que hagan un partido que es socialdemócrata liberal y que salgan todos corriendo a la calle, porque se dejen de hinchar las pelotas engañando a la gente y mintiéndole. ¿Sí? Por eso digo, con la mediocridad de ese 5N se elude hacer menciones y comentarios por la línea negocionista, con este Guillermo Moreno, con todas estas ratas que son que lo llaman a Netanyahu al genocida que mató más de 40.000 mujeres, niños, mató niños a rolete, ahí en la franja de gas. Este animal le dice, compañero, pero si te llega a agarrar Eva Perón, Guillermo Moreno, pero ¿sabés las patadas en el tuje que vas a recibir? Si tuviera habido Evita, esos tipos se tienen que mudar de planeta, más o menos. ¿Qué gente? Por favor, no quiero seguir mencionando, no sé, pronunciando groserías, pero qué gente de basura, qué bajeza total, tratando de tener, y les pagan porque horas y horas de televisión no salen gratis, ¿eh? Alguien garpa todo esto, ¿viste? ¿Sí? Y que duden hacer mención y comentarios por la línea anglosionista, porque son anglosionistas, de las supersticiones esotéricas sionistas de la secta Jabal Lubavitch, porque es una secta esotérica, ¿sí?, que lo ayuda a pedir consejos a su perro Conan, a este estúpido de Milei, o adivinar la suerte con las cartas de tarot de su hermana Karina. Así estamos gobernados en la Argentina. Por eso no pueden afanar el obelisco, la avenida Panamericana, 9 de julio, no nos damos cuenta. El frenético mentalmente insano de Javier Milei trata de demostrar su sumisión de esclavitud al anglosionismo, entregando la defensa nacional a la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, está instalada ya en Tierra del Fuego, por más que le guste o no al gobernador. Así, la soberanía política lo primero que hace es violar. En cualquier momento se viola al gobernador también. Y realizado un tercer robo y saqueo, tres robos ya hicieron del oro del Banco Central, ¿eh? Tres, no uno, tres. Este es el tercero. Y trasladando su depósito de defensa nacional al banco de enemigo británico de la City de Londres. Ahora vos explícame una cosa, ¿cómo van a defender el oro nuestro si son enemigos nuestros? ¿En qué cabeza cabe, en qué cabeza repodrida cabe que van a defender nuestros ahorros, el ahorro de por lo menos 5 o 6 generaciones? Estoy diciendo no menos de 130 años de acumular oro, que ahora se lo revolean y se lo llevan a Londres. 4.500 millones de dólares en oro, por el cual el delincuente sin condena, es un delincuente sin condena, igual que este, el que está escapullido, este Pepín Rodríguez Simón. Esto es lo mismo, además que este es un cara de cemento que va y se pone como ministro de Economía. Por el cual el delincuente sin condena, Luis Caputo, todo tipo, tendríamos que cambiar el gobierno este y meterlos todos en cana, en cárceles comunes, ahí con los amigos de Marcos Paz o de Seiza, para que les enseñen cómo se vive en las cárceles, ¿sí? Porque son delincuentes. Percibe, este Luis Caputo percibe un porcentaje de una comisión financiera por escrachar la firma, poner la firma, dándole validez jurídica, validez legal, al tercer robo de reservas de oro por 4.500 millones de dólares, producida por el esfuerzo, como dije recién, de por lo menos 5 o 6, unos 130, 140 años de ahorro en oro, ¿eh? Estados Unidos quiere robar los recursos de Venezuela y Latinoamérica, por esto se implementó el golpe de Estado diseñado por el sionista Feinstein de la CIA, poniendo como monigotes al sacrificio a los idiotas útiles Eduardo González Urrutia y María Corina Machado. Por eso es notable las invasiones de baja intensidad en varios países de nuestra región, porque ¿cuántos tiros tiró Laura Richardson para instalarse ahí en la Patagonia? En la puerta de la Antártida Argentina, nada. Pero es una invasión de baja intensidad. A ver si los diputados se les prenden 2 neuronas, por lo menos, tienen las neuronas apagadas, y empiezan a trabajar en poder acomodar esto. Porque si no tenemos libertad y patria, ¿cuál es la democracia que tenemos? Ninguna, compañeros. Esta es la realidad. Por eso es notable las invasiones de baja intensidad en varios países de nuestra región, ¿no es cierto? ¿Sí? El capitalismo transnacional y las oligarquías latinoamericanas están intentando, una vez más, desconocer o retrotraer las conquistas sociales, ¿sí? Permanentemente,
¿sí? Las conquistas sociales y laborales de la revolución justicialista, comenzando por precarizar y profundizar la pobreza en la Argentina. Se suman mediocres opinadores de la nada imponiendo fantasías, y hoy los trabajadores no pueden ni tomar un colectivo. Cooptados por pronunciamientos internacionales y la financiación de los parásitos del crimen organizado transnacional, destinado a crear caos para la narrativa funcional de las oligarquías criollas y santificar a los históricos golpistas genocida, ¿no es cierto? Escuchemos el primer audio de Perón y Evita hablando un poco de lo que es la revolución justicialista para ubicarnos en tiempo y historia, por favor. Éramos un pequeño país sometido al capitalismo internacional que ahogaba nuestra economía y especulaba con el hambre de los trabajadores argentinos. Éramos un país sin rumbo. Ahora el rumbo es el rumbo de la patria. Es nuestro rumbo. Vamos donde queremos ir. Todavía nos permitimos ofrecer a la humanidad el rumbo nuevo de nuestro justicialismo. Podemos decir con legítimo orgullo que trabajando juntos hemos construido sobre la vieja Argentina, injusta, vendida y traicionada, esta nueva Argentina, justa, libre y soberana. Por esa condición de fe, no quiero para el peronismo a los ciudadanos sin mística revolucionaria, que no se incorporen, que quedan rezagados si no están convencidos. Peronismo es la fe popular hecha un partido en torno a una causa de esperanza que faltaba en la patria. Humanista. Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el de la comunidad. Como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social poniendo el capital al servicio de la economía y esta al servicio del bienestar social. Como doctrina social, el justicialismo realiza la justicia social que da a cada persona su derecho en función social. No existe para el peronismo más que una sola clase de hombres, los que trabajan.
Digo entonces a este idiota que ayer dijo que el peronismo es un partido de derecha, digo, ¿dónde está la derecha real? O sea, no puede ser tan estúpido de no saber, ni siquiera haber escuchado por lo menos un discurso de Perón y Eva para entender que el movimiento revolucionario lleva como definición de tercera posición en el plano político internacional, se llama justicialismo, es un movimiento revolucionario. Para más información, ha sido tan extraordinario este modelo de Estado. El Estado es la sociedad, es un modelo de sociedad, que fue tan extraordinario, observado por muchos países del mundo, que lo adoptó Suiza, Finlandia. Finlandia hoy tiene a los trabajadores acceso al 54% de renta que producen. ¿Sabe cómo se llama eso? Tercera posición justicialista. Si no preguntar a los finlandeses, no preguntar al embajador de Finlandia en Argentina a ver qué opina. No puede ser tan ridículo. De donde nació el justicialismo, todavía sigan manteniendo esta genética gorila, repugnante, que están permanentemente está acechando para ver si pueden hacer una crítica vulgar y decadente del justicialismo, ¿no? La clase trabajadora defiende el proceso de emancipación que ha ido construyendo frente a la oligarquía criolla, que criminalmente siempre llama al intervencionismo, a la intervención estadounidense, porque estos boludos que hablan del peronismo de derecha se orinan cuando ven, si los llaman de la embajada de Estados Unidos, van de rodillas, ¿no?, arrastrándose, y festejan el 4 de julio como si fuera nuestra fiesta patria. La impunidad de la que ha gozado la oligarquía criolla y los idiotas útiles que usa ha sido demasiado ancha. El proceso de emancipación debe profundizarse y los golpistas genocidas deben ser encarcelados en salas comunes y no en un cante de cancha de tenis y que vayan a visitar a los diputados para sacarse foto uno a uno. Un genocida, un diputado. Tienen que ir en cana, tipo, no expulsarlos de la Cámara, sino mandarlos en cana por apología del delito. Es como si fueran a visitar mañana los diputados alemanes, tuviera habido Hitler, Eichmann, toda la banda de genocida nazi, y los diputados alegremente alemanes los fueran a visitar. Esto en Alemania es un delito penal. Esto es un delito penal. Solamente hablar del holocausto, o que a algún historiador se le ocurre cuestionar el holocausto, ¿sí?, del pueblo judío en manos de los nazis, judíos, homosexuales, comunistas, sobre todo comunistas. Si alguien llegara a ponerse a estudiar, poner dudas sobre ese episodio, sobre ese proceso, es un delito penal y te llevan en cana. Te llevan en cana, son 6 años de prisión efectiva. Y acá nos seguimos matando de risa, ¿sí? El diseño intelectual del actual golpe de Estado en curso en Venezuela, por ejemplo, es obra de la estratega de inteligencia operativa y asesina que se llama Mark Feierstein. Estoy cansado de nombrarlo esto y nadie levanta el guante para analizar este tema, ¿no? Estudien quién es Mark Feierstein. Coordinado por el gabinete anglosionista de Joe Biden, de Anthony Blinken, como secretario de Estado, es el jefe de este hombre, Feierstein, Anthony Blinken, ¿sí?, que tiene ciudadanía israelita y norteamericana. Los yanquis son unos boludos importantes también. En parte fue publicado antes en las elecciones del cínico título de cómo detener un golpe, ¿no? Con el apoyo del poder mediático de la CNN, la BBC, la ATV, Telemundo, El Mundo y otros, y las redes sociales de Elon Musk, de Zuckerberg, el dueño de Facebook, compañía, manejadas también por Hollywood, Netflix, por el poder financiero mundial anglosionista, donde un señor que se llamaba Israel Mandel funda lo que vendría a ser el Wall Street de Ámsterdam allá por 1620 y pico, 1619-25, hay que estudiar historia, fundamental esto, y crea, él no habían sido expulsados las juderías, mala vida, porque se habían convertido, esos eran de otras religiones, puritanos, y con el tema del protestantismo, la reforma de la iglesia, muchos optaron, porque eran perseguidos, eran muy perseguidos y asesinados, muchos optaron convertirse a la religión judía.
en su mayoría eran tipos de prestar plata y compañía, entonces los puritanos lo tenían apuntado para quemarlos en la hoguera o decapitarlos, ¿no? Era muy violenta la cosa. Entonces se pasaron a la religión judía, y ahí nace un poco lo que es el sector Ashkenazi de la etnia judía, ¿no? De la comunidad judía mundial, los Ashkenazi famosos, ¿no? Gustavo Sefaradíes y otros. Bueno, estos son expulsados, inclusive por los reyes católicos de España en 1492, los rajan a la mierda, los tipos van en todos lados, y entre ellos este Israel Mandel desembarca en Holanda y hasta financia las campañas de guerra, de conquista de Napoleón Bonaparte. Lo financia Napoleón Bonaparte, ¿sí? A cambio de deuda externa. Cuando Napoleón Bonaparte se convierte en emperador de Francia y de todos los territorios que ganó, empezó a agarpar lo que le debía más intereses. Ahora, en la Biblia, como en la Torá, como en el Talmud, o el Corán más todavía, está prohibido prestar dinero con intereses, con usura, cobrando intereses. Ese es un pecado mortal, un pecado grave, ¿sí? Entonces, estos marranos conversos se fueron, hicieron, lo apretaron a esto hasta que lo metieron en la batalla de Waterloo, en la guerra contra Inglaterra, y lo terminaron liquidando a Napoleón Bonaparte, ¿sí? En esa situación, 1645, 1650, este hombre, Mandel, observa que había otro loco de la guerra, puritano también, en Londres, Oliver Cromwell, que se le había ocurrido y asesinó, decapitó, también persiguiendo a todos los católicos cristianos y a los católicos de Irlanda y de Escocia. ¿Por qué? Porque se enfrentaban diciéndole que no prestaran plata por interés, no estaban estas luchas financieras. No tenía mejor idea que hacerle un juicio popular al rey Carlos I de Inglaterra, y lo decapitan, le cortan la cabeza. Y hizo una masacre, porque estos tipos están acostumbrados a la masacre de la gente, los pueblos. Masacran gente, pero siglos masacrando a gente, por lo menos 500 años masacrando a gente, conquistando países más débiles, con demografías nativas medias débiles, persas, pobres, en África, en la India, en China, lo mismo. Pero masacrando gente, pero loco, matanzas, pero enormes. Ellos se acostumbraron siempre a eso. Y este Israel Mandel, cuando ve el poder que tenía poder asesino que tenía este hombre, Cromwell hace una sociedad. Y entonces traslada la banca, este Wall Street de aquella época de Ámsterdam, lo traslada y crean y fundan la City de Londres, la famosa City de Londres, que es una especie de condado dentro de Londres que tiene hasta su propio alcalde, ¿no? Está el condado de Londres, pero además, o sea, el municipio de Londres, pero además está dentro del municipio de Londres, hay otro municipio que es la City de Londres. Donde si el rey Carlos III quiere visitar la City de Londres, tiene que pedir turno, ¿sí? Tiene que pedir cita, ¿sí? Por lo menos 3 semanas antes, si no le dan ni pelota al rey Carlos III de Inglaterra, ¿eh? Para que tenga una idea del poder que tiene esta gente. Bueno, Oliver Cromwell con este Israel Mandel arman lo que hoy se define como el anglosionismo. El sionismo arranca por el 1360, más o menos, en Francia, y después, evoluciona hasta llegar a 1888, donde se hace el Congreso Sionista en Basilea, ¿sí? Y entonces, con este Herzl, y entonces crean el Congreso Sionista Internacional, ¿sí? Entonces ahí nace un poco la ideología sionista, ¿no? Y entonces es una cosa extraordinaria todo el proceso. Bueno, a partir de ahí inician la conquista de la Tierra Prometida y van hacia por el Atlántico Norte, viajan hasta las costas de América, y esto desembarcan Oliver Cromwell y toda esta banda de asesinos desembarcan en Nueva York, y se encuentran con la
con la demografía nativa, que eran los Dakota, los Comanches, y a esas llegadas, porque llegaban enfermos de con disentería, con difteria, arriba del barco, todos contagiados, infectados, y cuando llegan los pueblos originarios los reciben con fiestas, como si llegaran, no sé, los extraterrestres, y celebran comiendo pato, pavo, vaya a saber qué, y ahí queda establecido el Día de Acción de Gracias, ¿no? ¿Sí? Pues ellos creían, seguían creyendo que era la providencia los que lo había salvado, que los indios eran medio boludos, pero los había Dios, el Dios de ellos, que es el Yahvé asesino, los había salvado de la muerte, ¿no? De la providencia, ¿no? Entonces, bueno, yo sueño siempre con esa historia y nada, y simplemente celebrando el Día de Acción de Gracias, a los 2 años nos quedó un indio vivo, porque ahí estableció la doctrina, el mejor indio es el indio muerto, ¿no? Nos quedó uno, son es una etnia de gente depredadora, ideología depredadora, creen en la matanza, ¿no? Fíjense, paradójicamente, fíjense en ustedes que Mark Twain, cuyo legado literario y pensamiento sobre la naturaleza humana continúan proponiendo, y desde el origen colonialista de la naturaleza anglosajona, sionista norteamericana, anglosionista, ¿no? Anglosajona norteamericana, pero que tiene origen sionista también, ¿no? Continúa desafiando a las generaciones modernas en su búsqueda de la verdad histórica y el análisis de la verdad actual, tan arraigada, en crear lo más real posible del falso absoluto, como decía Mark Twain, ¿no? Él descubre ese pensamiento real norteamericano que llaman el American Real Think, pensamiento real americano, y está basado en crear lo más real posible, pero del falso absoluto, o sea, crear la negación creíble. Lo que no puede ser posible, creer en lo que no puede ser posible, o sea, en lo que no puede existir, los tipos creen igual, ¿no? Entonces crean esa figura de lo más real posible, falso absoluto, la negación creíble, ¿no? Reflexionando sobre la observación de Mark Twain, decía, la verdad no tiene defensa, la verdad no tiene defensa contra un idiota decidido a creer una mentira. Porque la persona acepta, la mente del ser humano, acepta lo que cree, no lo que no cree. Decía Henry Ford, es tan importante, es tan convencido en lo que no crees como es tan convencido en lo que crees. El valor es absoluto y es el mismo. Tiene tanta razón el que no cree como el que cree. ¿Por qué no va a aceptar otra cosa que lo que cree? ¿Sí? Eso es lo que decía. La verdad no tiene defensa contra un idiota decidido a creer en una mentira, ¿no? Esta frase es atribuida a Mark Twain, que vivió entre 1835 y 1910 y fue un célebre autor y humorista estadounidense conocido por su ingenio penetrante y su crítica social aguda. Mark Twain, cuyas obras incluyen clásicos como Las aventuras de Tom Sawyer y Las aventuras de Huckleberry Finn, fundamentalmente exploró temas sobre la verdad y como contracultura de la percepción del engaño en su escritura. Twain vivió durante un periodo de grandes cambios en Estados Unidos cuando se construía la cultura del engaño, incluyendo la guerra civil, decía, perdón, y la expansión, y la cultura del engaño, incluyendo la guerra civil y la expansión hacia el oeste, ¿no? La conquista del oeste, imponiendo la demografía colonial anglosionista, imponiéndose la demografía colonial anglosionista, con la desaparición y el exterminio de la demografía nativa de los indios norteamericanos, ¿no? De América del Norte. Así crearon la colonia de Estados Unidos y la colonia de Canadá. Hoy, todavía, el primer ministro de Canadá, está sujeto a la gobernación general que impone el rey Carlos III de Inglaterra. El primer ministro de Canadá es un gobernador de Canadá, de la colonia de Canadá. Canadá es una colonia política del Reino Unido de Gran Bretaña, así como Australia y Nueva Zelanda.
Y ellos, para la corona británica, son gobernadores y están sometidos al gobernador general, que es el rey de la corona británica. Cuando jura Justin Trudeau, que es el primer ministro de Canadá, dice: juro ser un siervo fiel y obediente a la reina Isabel II de Inglaterra. Todo lo tratado en el gabinete y el consejo de gobierno de Canadá jamás se ha revelado a la gente, al pueblo. ¿Sí? El consejo secreto del gobierno de Canadá, consejo secreto. Bueno, es una colonia, ¿no? ¿Sí? Así que fíjese el grado de locura que tiene esta gente. Extraordinario, ¿no? Bueno, Mark Twain era un observador agudo de la naturaleza humana y sociedad, y sus escritos reflejan un profundo escepticismo hacia las normas sociales y políticas de su tiempo en Estados Unidos, especialmente cuando éstas perpetuaban la ignorancia y la injusticia social de la cultura del modelo disociativo de los ganadores y perdedores, de los winners y los losers, ¿sí?, que creaba la división y distancia social clasista entre ricos y pobres, eliminando los derechos humanos de la justicia social. Hoy se resalta la dificultad de combatir la ignorancia arraigada y la predisposición a creer en falsedades, que es un tema que sigue siendo increíblemente pertinente en la era de la información y especialmente de la desinformación de las redes sociales. Sin este American Reader Thing, sin creer lo más real y falso absoluto, las redes sociales, el poder de las redes sociales de Estados Unidos hubiera sido al pedo, porque nadie se hubiera comido un verso imposible, ¿no? Y que solo es posible de desarraigar a través de la educación popular ciudadana, compañeros. La alfabetización política ciudadana para poder conducir lo orgánico con el gobierno de una comunidad organizada. Si no, en Argentina es muy difícil. Si no se conquista la libertad y la patria, va a ser muy difícil volver a tener. Y no estoy hablando de los libertarios, estoy hablando de la libertad de todo este subjugamiento que tenemos, toda esta cárcel que nos inventamos con este imbécil. Para llegar a este imbécil de Milei hubo que transitar 48 años de traidores y traidores y traidores y traidores hasta que lograron poner este HDP, ¿no? La propuesta filosófica de Juan Domingo Perón para alcanzar la comunidad organizada no es un propósito de un enunciado, sino una necesidad de organizar a los habitantes de un territorio de extensa riqueza para llegar a comprender cuál es la realidad histórica y futura. Partiendo de la verdad, con rumbo futuro hacia la verdad siempre. La verdad, porque la única realidad es la verdad. La verdad es la única realidad, ¿sí? En un mundo donde las noticias falsas y las teorías de conspiración pueden difundirse rápidamente a través de las redes sociales, la observación de Mark Twain frente al mundo globalista de un imperio como el anglosionismo norteamericano, que hoy está resquebrajándose en su decadencia, adquiere una nueva y urgente resonancia, ¿no? Pues no se trata de estar describiendo una mera batalla cultural, ¿sí?, que la hay desde luego, sino instalar el análisis crítico y reflexionar sobre el poder de la creencia y los límites de la razón. La mente cree, la mente acepta lo que cree, pero podamos desarrollar con la filosofía justicialista el credo de creer, ¿sí?, ¿tá?, los límites de la razón en la ideología, aplicación ideológica de lo que uno cree, ¿sí? ¿Ok? Y entonces es necesario construir permanentemente la unidad de concepción para una unidad de acción, la unidad de concepto filosófico para la unidad de acción ideológica, ¿sí? Permanentemente la unidad del pueblo-nación y la unidad de los pueblos de la región latinoamericana, que también están sometidos, juzgados por estas oligarquías criollas que son los forros del imperialismo anglosionista, ¿sí? Porque la advertencia de Perón es una conclusión tan evidente, compañeros y compañeras, queridos amigos y amigas, que no necesita ser demostrada, es un axioma, una verdad tan evidente que no necesita ser demostrada. El año 2000, decía Perón, nos encontraba unidos o dominados. ¿A ustedes qué les parece? Y entonces escuchamos el audio de Evita, donde nos dice que rechazamos un país de oligarquía. No nos vamos a dejar aplastar jamás por la bota oligárquica y traidora de los vendepatrias que han explotado a las clases trabajadoras, porque no
cuatro monedas sirven a sus amos de las metrópolis extranjeras y entregan al pueblo con la misma tristeza con que han vendido el país y sus conciencias. Porque nosotros cuidamos una causa integral. Es la causa de la patria, es la causa del pueblo, es la causa de los ideales que hemos tenido en nuestro corazón durante tantos años. Con la educación popular de sí, la formación de cuadros políticos permanente, construimos una usina de liberación nacional y regional del poder ilusorio de las minorías de oligarquías criollas, al servicio de otra minoría del anglosionismo mundial, que serán 5 o 6 millones de tipos que piensan que van a dominar a 7.800 millones de seres humanos en este planeta, ¿no? Pero tan delirados, tan locos y tan genocidas que son capaces de llevarnos a la Tercera Guerra Mundial con armas nucleares. Por eso digo, los tipos están muy locos, ¿sí? Un anglosionismo mundial instalado que, como el Imperio Romano, Napoleón Bonaparte, hoy imagina dominar una humanidad planetaria de 7.800 millones de seres humanos con los medios noticiosos, las redes sociales, Hollywood, Netflix y la banca usuraria del FMI. Dominan con la deuda financiera, que en las religiones monoteístas del mundo es un pecado grave, es un pecado capital, un pecado mortal. Ya. Y fíjense que detrás de cada banca, la banca Rothschild, la banca, inclusive el IOR, el Instituto de la Obra Religiosa del Vaticano, todos están administrados por personas religiosas, por líderes religiosos, ¿no? El caso de Rossi por rabinos, la banca Pictet de Suiza por pastores evangelistas no luteranos, sino de otra rama, ¿sí? Calvinistas, no son luteranos, sino calvinistas. La Sarre Frey, que es otra banca evangelista de Bélgica, por pastores evangelistas luteranos. O sea, no hay ninguna banca que detrás no tenga una religión. Estas bancas eran bancas de administración de bienes. Y desde 2008 para acá, después de la quiebra de Lehman Brothers ahí en Estados Unidos, pasaban a ser banca de préstamo. Y hoy hay una crisis financiera mundial con el dólar que no pueden sostener, se está cayendo a pedazos. Por eso en octubre el BRICS va a definir el multilateralismo, y acá se acabó la historia esta, empieza a caerse esta banca financiera. Porque ¿quién no tiene una deuda en Argentina? ¿O qué país latinoamericano tiene una deuda externa? ¿Qué país europeo no tiene una deuda externa? Nosotros estamos endeudados el 50% del PBI que tenemos. Pero España está endeudado al 120% del PBI que tiene. Francia, del Producto Bruto Interno que produce, ¿no? Francia, casi un 140%. Alemania, un 170%. Inglaterra, un 120%, 130% del PBI debe. Son países dominados por deuda externa, por este sistema anglosionista espantoso, pudriento, piojoso, que lo único que busca es el sufrimiento del mundo, ¿no? Como dijo, declaró Soros, que odia... Inventó los desastres que hace por todos lados, ¿no es cierto? Y que tener en cuenta cómo es esta historia... con esta gente, ¿no? O imagina dominar la humanidad planetaria con 7.000 millones, dije, ¿no? La banca usuraria, los fondos buitres del falso poder financiero del dólar, de la deuda externa, con el genocidio de Gaza, donde llevan más de 45.000 niños, mujeres y hombres muertos, casi 17.000 sepultados, que hay que sumar, serán 57, 60.000. Siempre que tiran en un genocidio y un crimen de lesa humanidad por la guerra, siempre que tiran un número que ustedes calculen el 100% o el 200%. Ahí sobre, debajo de los escombros de los edificios derrumbados de Gaza de 20, 30 pisos de altura, se calcula que hay entre 17 y 23 mil personas sepultadas, seres humanos sepultados. La mayoría niños que no pudieron escapar, obviamente. Genocidio de Gaza. La intimidación, la amenaza nuclear,
la coacción financiera, la estafa de la deuda externa en Europa, Latinoamérica, y el aprete del Fondo Monetario Internacional. Esto es una cosa que no puede seguir para nada, ¿no? El desafío y la provocación de los candidatos a la Casa Blanca, los retos de la bravada ridícula, con el miedo instalado y el hostigamiento a los dirigentes del chupaculismo geopolítico y del matonismo personificado de personas con graves signos de incapacidades cognitivas, como el caso de Joe Biden, que son manipuladas por las minorías sociópatas, como es la familia Obama o la familia Clinton, ¿no? Deconstruyendo todas las mentiras con la realidad de la verdad, podemos abordar, compañeros y compañeras, eficazmente la reflexión crítica sobre las falsedades arraigadas y de esto hacer todo un sistema de educación popular en las creencias de quienes se niegan a aceptar la verdad, incluso frente a la evidencia abrumadora de reconocer las soluciones que estamos frente a nosotros y no podemos reconocerlas, ¿no? Como en un país rico que produce carne a cuatro manos, puede haber chicos que no acceden a la proteína, a la proteína de la carne, ¿no? Por no organizar y producir los recursos políticos populares necesarios para la eficacia de la lógica, y dejarnos a todos estos caudillos imbéciles que nos estén haciendo el verso y la razón, cuando estás, se enfrenta a la obstinación e ilusión, porque tienen un mango, esta Tolosa Paz, este tarado de culpa de la que se robó, hoy son dirigentes políticos, ¿sí? Hoy en día informarse solo dentro del envase limitado y siempre virtual de las redes sociales o de los medios de comunicación se opone al mundo real y continuo de la verdad en la realidad, que elimina sus causas a esta reflexión de aceptar lo falso como realidad. Y entonces, digo yo, el método político, el sistema de preparación humana formulado por la revolución justicialista conducida por Perón, Eva Perón y Isabel Perón, demuestra que es crucial para entender cómo pueden revertirse y eliminarse estas percepciones que pueden ser moldeadas por falsos profetas, por factores falsos que van más allá de los hechos objetivos, y como la educación popular y el pensamiento crítico educados en la filosofía y la ideología justicialista son vitales, son la diferencia entre la vida y la muerte para combatir la desinformación. Vean, la frase de Twain invita a un diálogo continuo sobre lo que la sociedad puede fomentar, un compromiso más fuerte con la verdad, que es la única realidad. Digo, Mark Twain, tomo este ejemplo, porque no es que uno esté contra el pueblo norteamericano, sino contra el anglosionismo, que Estados Unidos debe ser 1 millón de personas, no más, pero que manejan, por ejemplo, toda la colectividad de afiliados al movimiento evangelista norteamericano, que son 62 millones de personas, que son, que siguen el anglosionismo en pie de la letra, punto tal que la Cámara de Diputados, se llaman Cámara de Representantes, la Cámara Baja, los Estados Unidos, sancionó una ley por la cual declara que el Evangelio de Cristo es antisemita, porque y ellos no son ni siquiera semitas, nada. Semitas son, por ejemplo, nacidos en Palestina, pero no los que gobiernan el Estado de Israel. Estos son europeos que vienen de Rusia, de Ucrania, de Polonia. No son sionistas, son las que nacen que no tienen origen semita. Semitas son los palestinos. Semita fue Jesucristo. Sí, pero no esta gente, ¿no? Nos decía Perón, cuando los hombres carecen de una mentalidad social, es común verlos proceder con un estúpido egoísmo contraproducente, porque los males de la ignorancia individual supremacista, que su falta de solidaridad acarrean a la colectividad, a poco de andar se vuelven contra ellos mismos también, porque están comprendidos también, porque el mal siempre azota y castiga a todos. Aquello de que solo tu parte del bote se hunde es un espejismo de bestias ignorantes, clasistas de mediocre clase social, que no comprenden la ventaja de defender el bien social común, menos de comprender que la ausencia de Estado termina con el mal social común, del cual nadie, compañeros, compañeras, sale vivo, ¿eh? Y entonces vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar La Tristecita, de Samba Kipidori y Jaime Torres, por favor. Gracias.